Bueno, vamos a hacer otro, vamos a hacer ya otro directo de martes. Why not? En fin. A ver, déjenme acomodar todo y vamos a empezar de una vez por todas. Pues. ¡Vamos! Vale. Ya. ¿Qué tal, gente? Y vida a la parte 6, creo que. No me acuerdo. Creo que era parte 7, sí, de la serie de Breath of Fire 4. Ahora nos quedamos en Check. Ahora ya Check, que es la Tierra Santa de. La Tierra Santa de las invocaciones, de los invocadores. Así que eso. Ya, vamos. Esperen un poco, el juego se está abriendo. Ya saben, con mi PC. Tostadora del tatarán. Tostadora fea. Fea, muy fea tostadora. A ver, voy a ver una cosa. A ver. Acá está el juego. Vamos, sé que me estoy llevando mucho. ¡Ah! Vamos al emulador. Ahora no hay emulador. Ahora no hay emulador. No, era este. Era este. Acá está. Momento que estoy viendo una cosa en Twitter y ya voy a comentar.
Ya, vamos a seguir. Vamos a hacer pequeño calle silencio, pero estaba respondiendo algo en Twitter, pero ya, vamos. Supongo que tenemos que ir ahora al monte helado. No, acá. Prontito, bueno, no era acá. Sí, era acá. Aquí el monte helado. Vamos. Pero estoy un poco distraído, pero cosas. En fin. A ver, golpe de reo y con Lindina que no se haga ciclón. Ahí, Frame, pues no sé, temblor. Hola. Ay, no me da tiempo de mejorar los stats a los personajes, pero ya. Estaré ya después de estar directo. ¡Estaré! Hago otro golpe de reo, ciclón. Ay, pero no le. No, no le he puesto los otros a. Los otros a habilidades a Trey. Lo voy a poner después. Ese estuvo en el 18. Ya vamos. Como me gustaría evitarme los putos juntos random, pero bueno. A ver, ¿vieron? Un bálsamo. ¡Ah! ¡Puesto random! No sé si hay una manera de combatir que no sean tan frecuentes. Pensé. Bueno, no sé si alguien habló en Twitch. No. Bueno, entonces. Vamos. No, capaz. A ver, temblor, igual no es que me importa hablar mucho, total. ¿Quién habla en Twitch? ¿Quién habla en el chat de todas formas? Vamos, a ver hacia arriba. Por acá se me lo cuela. Pero, ¡ah! Malditos. Acá, ya ese es el arreglo.
O sea, ¿quién está hablando del chatito? Bueno, nadie. Vale, pues. A ver, ¿con dónde era? ¿O era por aquí? Ven, si no me equivoqué. Bueno, sí. Bueno, después de que poner el dedo en el móvil y les voy a grabar mejor el chat. Ahí está. En el celular. Ahí está, mejor así. Vamos. Ah, no, aquí tenía que usar a Cray, si me acuerdo, sí, a Cray. Ahí está. La fuerza de Cray. Adentro. Ah, pero ah. Bueno. Maldito. Ah, lo que tenemos, ¿ah? Bueno, que hizo a nivel 15. Algo es algo. En fin. Ah, claro. Piedra. No, tengo que hacer otro de nuevo. Maldita sea. Ah, no, no, no. No hace falta. Ay, cuento random. Basta. Bueno, lo bueno es que vine a subir nivel también, pero no. No va a ser cuento random. También me tengo que enfocar en la historia por la puta madre. Eso es, así está. Ya está. Ya. Y ahí estamos, ahí está. Check. La Tierra Santa de la Invocación. A ver. Voy a dar por aquí. Ahí está. ¿Quiénes son? Son el dragón Jorahen, ¿no es así? Eres el dragón Jorahen, ¿no es así? ¿Quién los ha conducido hasta este dominio, Morata? El dragón del viento nos dijo que debíamos venir aquí. Un dragón dijo que vinieran.
Eso quiere decir que tiene el son de Windia. Oh, lo siento, mi vista ya no es lo que era. Oh, ya yo veo muy bien, pero no puedo decirles lo que parece. Sé que tal vez no tenga mucho sentido, pero trataré de explicarlo. A ver qué tal el pinche chat. Nothing. No, nada. Vale, no importa. Verán, cada persona tiene una poderosa fuerza dentro de sí. Quien está en sintonía puede verla. Por ejemplo, parece un pilar de luz resplandeciente. La luz de cada persona es diferente. Su color, su tamaño y su forma de brillar. Todo depende de la persona. A ver, déjeme una cosita. Ah, sí, está bien el micro, ya bien, ¿no? Lo entendemos bien. Ese pilar es como una corriente vital de cada persona. El camino seguirá a tu fuerza misma. Cuando las personas se encuentran, sus corrientes se unen, creando una nueva corriente. La corriente de uno de los eternos es muy grande, poderosa, tan poderosa que puede afectar a la corriente del mundo. Cualquier corriente que se acerca a ella se ve atrapada. Afectada por ella, cambiando su rumbo original. Las corrientes más grandes, las que afectan a las demás almas, son las que tienen los dioses. Algo que debería decir, es algo que los dioses ya no sabíamos. Lo que queremos saber es qué hacer ahora. Bueno, creo que una vez que comprendas a los dioses, cuando los dragones lleguen a estar en el mundo, la respuesta será por sí misma. Pero ahora deben descansar. Deben estar cansados por su viaje. Ya lo haremos después. A ver. A la época de perder tanto andar de Ryu. Ryu. No quería que los otros nos oyeran. Así que hablaremos en su sueño. Aquí podremos hablar tranquilamente. Sé lo que eres. No puedes ocultarlo de mí. Sé que eres uno de los eternos. La cuestión es, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Desde aquí hace siglos hemos invocado a los dioses aquí. Hemos invocado a los eternos a este mundo. Yunjong, el dragón del viento. Saryong, el dragón de la arena. Niryong, el dragón del lodo. Nosotros los trajimos aquí. Pero a ti, tú eres diferente. Nosotros no te hemos invocado. ¿Quién eres? ¿Quién te trajo aquí? Yo no conozco esta respuesta, no conozco la respuesta a esa pregunta. Eso dice Ershin. Pero, ¿cómo? ¿También eres uno de los eternos? No, Ershin es Ershin. Siento en tu aura. Es el de una diosa, pero es débil. Parece estar dañado de alguna manera. ¿Estás atrapada en esa armadura? Sí, Ershin es el que quiere salir. Ershin, no derrite de eso. Parece que me reí en un momento no adecuado. Vale. Ya de mañana. Arriba. Bueno, vamos. ¿Pero Clay? ¿Quieres decir que te cambiamos al río por el Ina? Yo no he dicho eso.
Pero yo quiero decir es que hay gente hablando de dioses y cambiar el mundo y todo eso. Esto, todo esto es demasiado para mí, demasiado para cualquiera de nosotros. No estaremos juntos siempre, ¿verdad? ¿Qué piensas? Bueno, pensamos que yo creo que no tenía dónde ir. Cuando encontremos a mi hermana, quizás podría venir con nosotros. Buenos días, Ryu. La anciana dijo que fuésemos a verla cuando despierta. Este día tarde sería estar despierta, así que vamos. Vale. Mira, no te seco. Ah, no, vamos a comprar esta cosa antes que te vea. Sí, hay que comprar otra. No, ya tiene, para larga, para. Tratamos de comprársela. Sí. Para Eria, Masa. No. Peto a Manto. Bueno. Me sirve. Toque de mago. Creo que esto. Sí. Eso está. Au. Me van a comprar más, ya no importa. Creí que íbamos a hablar de lo que íbamos a hacer. ¿Qué pasa con Ershin? Parece que están más conectados con los Eternos de lo que pensaba. Yo pensaba. ¿Eh? Putazo. Hola, Kani. Gracias por el follow. Bienvenido, cuidado. Sí, si sabes que estoy en el aura, estoy en esto. ¿Qué quiere decir que Ershin también es un dios? ¿Qué? También soy streamer. Sí, también soy streamer. ¿Qué pasa? No sé, pero estoy en el aura. Además, pensaba, después del directo que empezaba, pensaba entrar en otro aura. Nunca he visto algo semejante. Por eso me gustaría liberar a Ersh. Tal vez no sepamos lo que ha ocurrido. Maldito ilegal. No me funes. Pues esto otra vez ilegal. ¿Liberar? ¿Ersh está atrapado en esa armadura? Eso parece. Al menos es lo que Ersh dice. ¿Me ayudarás a liberar a Ersh? Vale. ¡Momento! Pues soy lento. No creo una cosa en Discord. Antes de comenzar. Bueno, ya ni. Olvido, no dije nada. No dije nada. Puta. Pongan sus manos en toque de Ershin. Cierren los ojos. Y vayan y toquen la mente de Ershin. Sí, a la verga. ¿Me oyen? Ahora están dentro de la mente de Ershin. Lo sabemos. Si quieren volver al mundo real, vuelvan aquí y entren en la luz. La Ershin real está atrapada en la armadura. Debe estar en el centro del sueño y donde se encuentra. Si la encuentran, deben liberarla. Buena suerte. Vale. En fin. Bueno, tengo que liberar a la Ershin real, que ya sabemos su nombre, ya sabemos su nombre. A ver, pum, don, salta ahí. No busco ni para ese cofre. ¡Ay! Esto es random. Ya, ¿quieres combatir? ¿Quieres combatir? Yo te doy tu combate, maldito. Toma. ¿Cómo supiste que estaban? Ah, claro, discos. En discos. Supone que en discos se ven un iconito que está. Una persona está en directo. Vale, en fin. Ten. ¿Qué es esto? Ah, claro, esto es lo que me ha dejado. Sí, ya me roto. A ver. No era así. Aquí, tonto. No era así. Creo que ahí era.
Sí, así era. Y a la segunda lo intenté, no puedo. A ver, hablemos con. Como pueden ver, estoy atrapado en este lugar. Desde ya que me sacaron de aquí. ¿En Cersei? ¿Qué más que lo hacer? Claro que soy yo. Ahora estoy en esos pilares, sáquenme de aquí. Ay, bueno, no te enojes. Ya, pilares. A ver, espérense. Déjenme los audífonos. Ya, vamos a seguir. Aquí tengo una idea, pero no sé si podrá funcionar. Creo que no tengo el... ¡Ah! Bueno, aquí voy a hacer una cosa. Ahora. Esta vez me un poquito la magia del juego. ¡Au! ¡Au! ¡Maldito! En fin, a ver, llamar. Aquí Rick, y Clon, no sé qué creía esto. Toma. Ventisca. Au. Chorrillo. No, el perro. No. A ver otra vez. Au. No. Ouch. No la tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el? No. Ah, ¿dónde está el amoníaco? Se me dio el amoníaco. Amoníaco. Ah, ¿qué era ahí? Bueno, ¿qué onda, men? Bienvenido. Sol. ¡Au! Manito. No, yo rindo, no, por favor. Maldito. Tengo una idea. En la Karina. No. A no acompañarse. Y que no sé, que haga lo mismo aquí. Ahí. No, aléjate. A ver, ¿dónde está Ambrosia? Irina, no sé. Pero comience rápido. Justicia se cure rápido. Listo. Ahí está. Ah, chistosos, ¿ah? No. Ciclón. Y no sé, pico helado, supongo. Toma. No hizo nada. Bueno, no sigo pico helado. Au.
Ya me van a matar a este ser otra vez. A ver, fruta dulce. Ah, sí. Y nada, esto ahí, que no sé si es otra vez el pico helado. Ahí, se recupera un poco el dispatch. Listo. Ah, pero no era la, era al otro, ese de fuego. Voy a pegarle con un golpe de reo, ahí. Y pico el lado al botón de fuego. Fuera. Toma, ahí está. Ah, todos 28, 19, caía 16, 17. Ah, bien, algo. Oye, men, si quieres más tarde, seguimos en Aura. Y si quieres, te unas a la guión, estoy yo, que es la de Heroes Academy. Me están llamando, así que vuelvo en un rato, espérenme.
Thank you.
Ya estoy, perdón. Vale, aquí estoy. Ya, bueno, gracias, muy bueno por pasarte. Ya. Todo porque me están llamando. Viendo que estaba haciendo una pequeña limpieza abajo. Porque yo me llevo como siempre, llego con un control. Como siempre, llego con. Llego con todos con sus típicas rabietas, pero no, ya. Por fin, quería que nunca saldría de aquí. Ay, no se las cosas bien. Gracias por sacarme de aquí. Aún queda un pequeño problema, aunque. Ya ven que no tengo cuerpo. Eso significa que no puedo salir de aquí. Debo encontrar alguna medium que pueda prestarme su cuerpo. ¿Cómo tiene? No se preocupen, aquí es donde. No se preocupen, aquí es donde se invoca a los dioses. No debe haber muchas mediums en este lugar. Oh, vale. Quizás debería hacer esto. No debería decir esto hoy que. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Esa mentalidad de disciplina del año de poco. Lo que pasa es que va a tener esa disciplina de ya de la venida de la época ya antigua. No debería de hacer ya. Pues ojalá debería ser mejor un crimen, ¿no? Ya prohibirse esa disciplina. Hemos llamado a una media como unos países, nos pidieron. Abadesa, estoy lista. Rem es la medium más poderosa de ti. Hola, la abadesa me ha contado lo que pasa. Ayudaré lo mejor lo que pueda. Entonces, de acuerdo. Rem, siéntate en el frente de Archie. Contactarás con el Eterno por favor. Vaya, espero un mejor juego como este, pero supongo que tengo que conformarme. Rem, ojo dicho, ¿qué puedes decirme sobre ti, Río? ¿Qué están haciendo aquí? Esperen un poco. Llevo mucho tiempo encerrado de esta armadura. Me gustaría descansar un poco, ¿vale? Y casi me ofrecen algo de comer y beber. ¿Esa es la forma de tratar a una huésped distinguida? No hay tantos morales. Descansa ahora. Le traeré algo de comida en un momento. ¡Oh, dioses! Perdón por eso. Parece que todo se llenó de humo. El Normas no es lo que era, ¿no es cierto? Parece que sí, la armadura es completamente diferente. ¿Quién puede culparlo?
Lleva tanto tiempo encerrado en esa armadura. Me gusta seguir sin haber terminado. Deberíamos ir a ver. Vale. Era todo eso, era todo esto. Miren, ustedes son quienes tienen la gente por un día. Cada yo necesita una o dos ofrendas. Está una o dos ofrendas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Háblanos de Río y de ti, así. Bien. Ni Río ni yo somos humanos. Somos eternos. Y eso es lo que significa, ¿sabes, pajarito? Bueno, yo... Eso significa que así me invocamos. No son como los otros que llaman dragones. Muy bien. Ah, no está mal. Está rápido, no está mal, pajarito. Basta. Nos han llamado. Invocados de los otros mundos. He traído aquí. ¿Pero por qué nos han llamado? ¿Esta vez, cachorrito? No. Bien, imagínense que el mundo fue su... ¿Qué pasaría si me estuviera viendo? Pues, el barco no se movió. Correcto. Puede que aún haya esperanza para ustedes. Somos como el viento, moviendo al mundo. Ahora imaginen qué pasaría si se pudiera controlar el... Por eso se mantiene la ubicación de esta aldea en secreto, para evitar que manos no apropiadas puedan invocar contra los dragones para controlar el mundo. Por eso necesitamos saber quién reveló nuestro secreto. Ya nos hicimos un poco, nosotros no lo habíamos hecho. Hemos sido invocados por el Imperio Pau. ¿El Imperio conoce el hecho de invocación? No exactamente. El Imperio posee su propio método de invocación. Así es como llegamos Ryu y yo aquí. Pero no es perfecto. Nos trajeron de forma incompleta. No pude manifestarme por completo. Y quedé atrapado en esa armadura. Cuanto a Ryu, su invocación lo ha dividido en dos. Y ahora vamos con Paulo. Paulo, bueno, ya guardo, pero ahí está. No termino, que no. A ver, ahí está. Un ratito más, porque yo creo que lo voy a dejar hasta acá, porque puede que quizás me llamen de nuevo, tal vez. Ah, el archivo que han estado aquí, ha estado cuidando, ¿es así? ¿Qué tal es? ¿De dónde viene? Aquí nunca los extranjeros. Yo a mí, ¿qué es aquí? Pensaba que estarías en casa descansando. No deberías caminar en tu estado. Este es mi primo, se llama Rion. Estaba en Kyoji, y lo espero. He venido aquí para que lo cure. Se quedará conmigo hasta que se mejore. Se dio un golpe en la cabeza, así que no es condenado, no le ponen el mal. Te amables con él, ¿de acuerdo? Vamos, Rion, vamos a casa. Vale. Esto no quiere decir que yo sea tu mamá. Esto no da repercusiones. Oh, hola, Kosaku. Bienvenido. Bueno, seguramente no pasa nada si fíjese el tiempo.
Deberías preocuparte por ti mismo en vez de por mí. Pues tus heridas aún no han cicatrizado. Y no deberías pasear por ahí como si nada pasase. Dividido, ¿eso qué significa? ¿Quiere decir que hay otro río en alguna otra parte? ¿En el imperio? Sí, pero río y su otra mitad no solo están separados por la distancia, sino también están separados por el tiempo. ¿Por el tiempo? ¿Eso significa que la otra mitad del río es? Correcto, la otra mitad del río es el otro dios. Es el primer emperador del Imperio Foulu. Puto Kani. Yo he llamado primero por tener que lo realmente. Déjalo, olviden lo que he dicho. Hace mucho tiempo vino a esta tierra un dios llamado Polo. Muchas naciones habían entonces el mundo y se enfrentaron a una terrible guerra entre ellas. Las gentes de esas tierras rezaron a Polo para que crease un mundo en paz, sin guerra. Polo escuchó sus plegarias y unió a todas las naciones formando un imperio. Así es como Polo llegó a ser el primer emperador. Pero después, una vez usados sus poderes para conseguirlo, cayó en un profundo sueño. Polo no estaba completo. Sin embargo, durante su sueño, Polo percató una terrible verdad. Ni estando completo podría cumplir los deseos de la gente. ¿Por qué no? Porque la gente era... Lo siento, no soy más que la simple granjera. No sé de qué me estás hablando, pero... No puedo entender por qué estás tan triste. ¿Triste? Bueno, y otra parte. Ya. ¡No! ¡Qué idiota! Y a guardar. Ya, creo que lo dejé hasta acá también, porque puede que quizás me llamen de nuevo en casa. Y ya saben, vale. Ok, ya, lo voy a dejar hasta acá, lo siento. Además puede que me llamen después en casa, otra vez. Vale, déjenme pasarme al fondo de salida. Acá está. Y déjenme ver a qué le puedo hacer su raid antes de irme. A ver. A ver, están Low, está Liri, ahí está Liri también. Está Oshi. Nada, Low. Low le debo mucho, así que me. Si sí, realmente hoy tenía que hacer cortito, pero quizás después me llamen de nuevo en casa y no creo que me moleste porque estoy en directo. ¿Vale? Vamos a hacer la. No, pero. Eso pensaba no ver a Raid por concheto. Raid. Ahí está. Ya, ahí está. Bueno, ya. Bueno, gente, yo los dejaré con Low, que es un buen amigo mío. Y también es VTuber. Ya. Bueno, lamento si fue cortito, pero ya me quiero ir. Gracias a todos por venir. Y nos vemos mañana, si es que no me pasa nada, con Final Fantasy de Crisis Core. Ya, y recuerden, la fantasía es nuestra única y fiel amiga. Tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Chao, chao.